Prest. Bueno, egunon guztioi. Gaur, pertsona nagusien nazioarteko eguna da. Egun aproposa beren beharrak eta errebindikazioak entzuteko. Euskadin, hilabete asko daramatzate mobilizatuak gure nagusi eta pentsiodunak beren eskubideen defentsan. Eredugarritzat, jotzen dugu gizarte zibilaren mugimendu hau. Mobilizazio hauengatik, pentsioei buruz asko hitz egiten ari gara, zorionez, eta gauzak pixkanaka aldatzen ari dira. Nola nahi ere, oraindik, pentsio publikoa duin eta justuak defendatu behar ditugu. Como anunciamos el viernes, Podemos Euskadi se suma hoy a la movilización de las personas pensionistas que tendrá lugar en unos minutos en diferentes pueblos y ciudades de Euskadi. Lo hacemos porque estamos convencidas de la legitimidad de sus demandas y por el ejemplo que nos están dando a todas. Hemos conseguido que se acepte una de nuestras peticiones al respecto de la revalorización de las pensiones, pero tal y como el propio colectivo demanda, vamos a seguir defendiendo el sistema público de pensiones. Les animamos a seguir en su lucha porque son ellas y ellos los que están dando un ejemplo y los que están consiguiendo que esas demandas, que, como decía, son justas, estén ahora mismo en el centro de la agenda política. Y nosotros no vamos a aceptar, como plantean algunos, que se juegue con los derechos de las personas pensionistas y seguir proponiendo que sea por medio de los planes privados de pensiones se financien en el futuro. No vamos a aceptar que sea una solución. Gizarte zibilak ere, ostegun honetan, osoko bilkuran, beste eskaera bat eramango du Eusko Legebiltzarrera. Eskola inklusibaren aldeko herri ekimen legegilea. 17.000 sinadura bilduta, osoko bilkuran erabakiko da aurrera joango den ala ez ekimen hori. Eusko Jaurlaritzak horren kontra agertu da, eta penagarri bezain kezkagarria iruditzen zaigu. EAJak eta alderdi sozialistak demokrazia nola ulertzen duten beste adibide bat baino ez da. PSren jarrera, gainera, ezin dugu ulertu. Ekimena babestu baitzuten, publikoki. Akaso jatorren argazkia egiteko asmoz, geroseago, hezkuntza komunitateari bizkarra emateko. Horren galdera da, EAJaren agindua beteko duen, edo aukera bat, emango dion milaka herritarrek bultzatutako ekimenari. Desde Podemos Euskadi y Elkarrekin Podemos hemos mostrado nuestro apoyo a esta iniciativa legislativa popular a favor de una escuela inclusiva que va este jueves al Parlamento Vasco con el apoyo de muchos agentes y 16.000 firmas de ciudadanos y de ciudadanas, básicamente por dos motivos. Porque creemos que es importante poner en la agenda la problemática de la segregación escolar en Euskadi, porque existe y por desgracia es real, aunque muchos y muchas no quieran ni oír hablar de ella. Y porque estamos de acuerdo con las medidas propuestas y creemos que pueden contribuir a un sistema educativo público que sea más equitativo. Al parecer no todos opinamos igual, aunque en un principio ese apoyo, esa iniciativa legislativa popular contó con nuestro apoyo, también con el de Bildu y el Partido Socialista, que dimos soporte y apoyo a esta iniciativa. La semana pasada el Gobierno, formado por el PNV y el Partido Socialista, emitió criterio desfavorable a la tramitación de esta iniciativa legislativa popular. Y nos indigna, como ya dijimos además en el Pleno de Política General, la postura del Partido Socialista de Euskadi a este respecto, que primero se puso en la foto para apoyar esa iniciativa legislativa popular y ahora se une a su socio de Gobierno para impedir una tramitación en un ejercicio antidemocrático que es verdaderamente difícil de comprender. Kataluniari buruz, gaur duela urtebete, Katalunian gertatutakoak bi errealitate adierazi zituen. Katalandar, gizartearen demokraziaren nahia, bere etorkizunaz erabakitzeko, eta eskaera hau politikoki aurre egitearen beharra, eta gehituko nuke beste bat indar poliziala erabilera okerra. Hoy hace un año del inicio de una serie de acontecimientos políticos en Cataluña que pusieron de manifiesto, entre otras cosas, la voluntad mayoritaria de la sociedad catalana, que sabemos que quiere decidir democráticamente sobre su futuro. En la consulta del 1 de octubre asistimos, y ya lo dijimos entonces, a un ejercicio de democracia y la necesidad de abordar políticamente esta demanda, y no por vías judiciales ni tampoco exclusivamente por vías policiales. Urtebete pasata egoera zertxobait, zan aldugu hobetu egin dala. Podemosek
hasieratik eta zailtasunak zailtasun, Espainiar eta Katalandar gobernuen arteko dialogoa defendatu du. Rajoyren gobernuak, ezaguna denez, ez zion elkarrizketari aukera bat ere emon. Horrek ondorio oso negatiboak ekarri zituen. Un año después, decía que la situación ha mejorado algo, un poco. Desde el comienzo, Podemos siempre defendió, pese a las dificultades y en circunstancias muy complicadas, el diálogo sincero entre los gobiernos catalán y español para afrontar una resolución política. Entonces, es sabido, el gobierno de Rajoy hizo oídos sordos e inició una huida hacia adelante que trajo consecuencias muy negativas de todos conocidas. Urtebete pasatak gauzak aldatu dira. Ez asko, baina keinu batzuk ikusi ditugu, tentsinoarekin bukatzeko. Sánchez gobernuari keinuetatik ekintzetara pasatzeko eskatu diogu. Badaunea elkarrizketa hasteko. Bestaldetik, preso dauden politikariak kalian egotea. Ziur asko ona litzateke beharrezkoa den dialogo politikorako. Un año después, las cosas, decía, han cambiado. A los gestos de distensión del gobierno de Sánchez, a quien ya hemos pedido que pase de los gestos a las acciones e inicie un diálogo sincero con el gobierno, se contrapone, por otra parte, la prisión preventiva de las personas políticas. Una medida que nos parece excesiva y que nada ayuda a que el clima favorable a ese diálogo se instale definitivamente, como cada vez dicen más voces y más personas. Euskaditik, arretaz jarraitu genuen Katalunian gertatutakoa. Gure testingurua desberdina da oso. Gehiengoak ez zuen alde bakarreko bidea babestu, ez da auziaren judizializazioa ere. Euskadiren aniztasun politikoak desberdinen arteko akordioa eskatzen du. Hiritarren arteko elkarbizitza, eskubide sozialak eta berdintasuna lortzeko akordio bat. Haustura sozialik gabe. Aldugutik, eredu hori defendatzen jarrituko dugu. En Euskadi decía, seguimos con atención todo esto que ocurrió en Cataluña y lo que ocurre a día de hoy. Pero nuestro contexto es distinto. Una gran mayoría de la sociedad vasca, lo ha expresado de distintas maneras, no compartió la vía unilateral, de la misma manera que tampoco la judicialización ni la represión policial. La pluralidad política en Euskadi demanda desde hace tiempo un acuerdo entre diferentes que asegure un pacto de convivencia entre las personas que vive en Euskadi, basado en los derechos sociales y en la igualdad entre mujeres y hombres. Y un año después, desde Podemos Euskadi, seguimos defendiendo este acuerdo. Es curioso ver cómo, a propósito del acuerdo de autogobierno, este fin de semana hemos escuchado distintas reacciones. Ayer mismo el Partido Nacionalista Vasco, en la fiesta de su partido, seguía con la matraca del veto, de ese veto del que nos acusa, al que acusa a Elkarrekin Podemos poner en lo referido al autogobierno. Tenemos que decir que esa matraca del veto no es más que una excusa que, de alguna manera, pone en evidencia que hay serias dudas, profundas dudas, sobre ese acuerdo histórico conseguido entre abertzales. Digo acuerdo histórico porque hace dos, tres o cuatro semanas así nos fue presentado y van surgiendo dudas, ¿no? Nos gustaría saber de qué o a qué tiene miedo el PNV y si es que está viendo ya como un fracaso, tal y como dijo el Lehendakari cuando se refería a un acuerdo solo a dos, un autogobierno, ese acuerdo con Bildu, que también este fin de semana se ha dirigido al PNV en términos que ponen en cuestión este acuerdo, ¿no? No sabemos si el PNV ha empezado a hacer esa ciaboga de la que llevamos hablando un tiempo y no sabemos hacia dónde va a girar, pero desde luego se ve que sus vaivenes y su nerviosismo muestra, por un lado, intenta tapar la debilidad del Gobierno, que se está viendo, se vio la semana pasada en el primer pleno ordinario, también lo vimos en el pleno de política general, esa debilidad en este Ecuador de legislatura de un PNV que no tiene ideas y que recurre permanentemente a azuzar la cuestión del autogobierno para tapar esas carencias. Y también vemos cómo el Partido Socialista se encuentra completamente desaparecido frente a su socio, que es el que manda en este Gobierno. Eskerrik asko. Galderarik, si hay alguna pregunta, si tienes alguna pregunta, encantado. Mira, Eskerrik.